Boa tarde. Hoje a TV FPA recebe o chefe de imprensa e comunicação do Conselho de Diplomacia Pública da Catalunha, Martí Struch. Ele veio a São Paulo especialmente para acompanhar a abertura de uma exposição que está no Centro Cultural São Paulo a respeito do bispo Dom Pedro Casaldália. Ele nasceu em Barcelona em fevereiro de 1928 e vive no Brasil, em São Félix do Araguaia, desde 1968. As pessoas podem visitar a exposição de terça a sexta-feira no Centro Cultural São Paulo, das 10 às 20 horas, aos sábados, domingos e feriados, das 10 às 18, e a entrada é livre. Então, o senhor Martí vai nos explicar um pouco do que o público vai encontrar na exposição. Bueno, muchas gracias por la invitación. La exposición es una exposición sobre Pere Casaldàliga que se pudo ver en Barcelona en 2015, hace 2 años. Tuvo mucho éxito de público y entonces nosotros creíamos que teníamos que traerla a Brasil para que el público de aquí conociera un poco más el personaje de Pere Casaldàliga. Pere Casaldàliga lleva gran parte de su vida viviendo en Mato Grosso, en San Félix de Araguaia, es obispo emérito. Y toda su vida ha estado al lado de los más pobres, de los campesinos, de los sin tierra, defendiendo su causa, enfrentándose a los latifundistas. Y creemos que es un personaje que aporta muchos valores y además nos sirve para presentar una cara muy bonita, de un catalán muy universal y muy bonita, con mucha generosidad. E é uma exposição apenas de fotos. La exposición es una serie de fotografías de un fotógrafo que se llama Joan Guerrero, que está especializado en fotografía social. Entonces él hizo una serie de fotos sobre el obispo en su contexto, retrataba también a la gente, a los campesinos, a los vecinos de São Félix. Y acompañan a estas fotografías una serie de poemas, de poesías que escribió Pere Casaldàliga expresamente para estas fotografías y una serie de textos explicativos para entender un poco mejor quién es el personaje. Agora, senhor Martí, vamos aproveitar a sua presença aqui na TV FPA para conversar um pouco sobre o contexto da Catalunha hoje. Com muito gusto. Na sua avaliação, quais são os principais desafios da sociedade hoje? De la sociedad catalana. É isso. Bueno, la sociedad catalana tiene los desafíos comunes al resto de Europa y del resto del mundo, en una época de globalización, de crisis económica muy fuerte. Estos son los desafíos comunes, pero luego tiene un desafío particular que es resolver el encaje dentro de España. Cataluña es una región de España. Desde el final de la dictadura franquista, España se dividió en comunidades autónomas y este sistema, esta manera de funcionar, ha llegado a un punto en que a la mayoría de la gente, a la mayoría de la población, no le satisface. La actitud del gobierno español es una actitud muy centralista, muy de recuperar la autonomía que había cedido a las regiones en los últimos años. Y entonces en Cataluña hay un movimiento pacífico, transversal, muy bonito en el fondo, lo llamamos la revolución de las sonrisas, porque la gente en el fondo está contenta, pero la gente reclama poder votar en un referéndum y decidir si quieren ser independientes o si quieren seguir dentro de España. Y este es el desafío más grande que tenemos en estos momentos y además que está llegando a la recta final, porque el presidente de Cataluña ya ha anunciado que antes del mes de septiembre va a convocar este referéndum, aunque el gobierno de España no lo permita. Hasta ahora hemos intentado poder hacer este referéndum como en Escocia o como en Quebec, con un acuerdo con el gobierno de España. El gobierno de España se niega y no admite ningún tipo de diálogo sobre este tema y entonces el presidente ya ha anunciado que el referéndum se va a hacer igualmente porque hay un 80% de la población que reclama poder votar. E a sua opinião pessoal sobre a independência, qual é? Você é a favor? Nosotros en Diplocat, el organismo para el cual yo trabajo, defendemos el derecho de los catalanes a poder votar en un referéndum. Si me preguntas mi opinión personal, yo estoy a favor de la independencia de Cataluña, porque creo que hay muchos motivos de identidad, de respeto a la cultura y a la lengua de Cataluña que en estos momentos no tienen lugar. España se podría haber convertido en una federación de regiones, hay el País Vasco, hasta Galicia, pero España es un país muy centralista y entonces
es más fácil, en el fondo, que Cataluña se convierta en un Estado independiente que no transformar España en un Estado realmente plurinacional y que acepte las diferencias. Por lo tanto, yo hace muchos años que estoy a favor de la independencia, por varios motivos, pero porque creo que podríamos ser igual de dependientes o de no dependientes que otros países medianos, como Dinamarca, como Holanda. Y este es mi objetivo. Entendi. E na sua avaliação, a Catalunha, ela ganha muita coisa com essa experiência de ser um povo que tem uma cultura independente, uma autonomia, de viver com uma língua própria. Como que é essa relação dentro da Espanha para o povo catalão? Eu acho que é uma riqueza. No fundo, qualquer cultura, qualquer língua diferente é uma riqueza. Promoverla tendría que ser la obligación de cualquier Estado. Entonces, el problema es que España, en vez de promover las diferentes culturas, las diferentes lenguas que existen dentro de este Estado, lo que hace es esconderlas y presentarse fuera y también dentro como un Estado uniforme. Los ciudadanos de España no les llega un relato positivo del plurilingüismo del Estado, sino que el relato que les llega es estos catalanes son unos pesados que hablan en un idioma diferente, un poco para molestarnos. Entonces, para Cataluña es una riqueza, lo que pasa es que es su riqueza natural, no hacemos nada expresamente, somos así, ni mejores ni peores, tenemos unas características identitarias y entonces la situación actual ha llegado por una falta de apoyo de España y de los gobiernos que hay en Madrid a su realidad plurinacional. Madrid es incapaz de aceptarla, de promoverla, de promocionarla en el extranjero, de puertas para afuera, y entonces la consecuencia es que cada vez más hay un mayor número de personas que reclaman poder presentarse al mundo como lo que son, que en el fondo es que somos catalanes. Y desde 2015 tengo una joven prefeita na Catalunha. Ada Colau. E ela, na verdade, aqui no Brasil, ela se noticiou a eleição dela como a presença de uma pessoa jovem, que é a nova cara da política na Catalunha, até mesmo na Espanha. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dela e também da relação dela com o governo espanhol. A chegada de Ada Colau, eu acho que é muito interessante. Há que dizer que também em Madrid há uma alcaldesa, una mujer alcalde, no tan joven como Ada Colau. Ada Colau es la primera mujer que llega a ser alcalde de Barcelona, por lo tanto esto ya es como una primera revolución, se acaba el mundo de los hombres alcalde, llega una mujer, y además es muy joven y viene de los movimientos sociales. Ada Colau se hizo conocida y labró su carrera siendo muy activa en la plataforma contra la crisis inmobiliaria que fue consecuencia de la crisis económica. Mucha gente no podía pagar su hipoteca, les echaban de su casa. Entonces, Ada Colau formaba parte de la plataforma de afectados por la hipoteca, que defendía los derechos de esta gente a no ser expulsados y a que los bancos encontraran una solución que no fuera echarles de su casa. Entonces, ella se presenta con una plataforma política cercana a Podemos, que es el partido conocido en España, pero que no es exactamente Podemos, y ella mantiene unas ciertas distancias con Podemos y convence a una gran parte de la población o una parte importante de la ciudadanía de Barcelona para que la voten. Y entonces ella lleva ahora un tiempo intentando aplicar sus nuevas ideas sobre la política y encontrándose con las dificultades de aplicar lo que son ideas muy bonitas, muy avanzadas, muy utópicas en algunos sentidos, aplicarlas a la realidad y en tener que enfrentarse al poder que tienen los hoteleros, la industria, los empresarios turísticos en Barcelona, y un poco enfrentarse al establishment. Pero es un fenómeno político muy interesante y muestra, yo creo, un poco el cansancio de una parte de la población a una manera clásica y antigua de hacer política. Ada Colau es la renovación y ahora lo que tiene que demostrar es que realmente es capaz de aplicar lo que eran sus bonitas teorías políticas cuando estaba en campaña electoral, llevarlas a la realidad, y en eso estamos, un poco analizando con lupa muchas veces cuál es su actuación. Ok.
Ok, acho que é isso. Está ótimo. Se tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, que acha importante? Não, é um prazer para nós estar aqui em Brasil e esperamos voltar pronto. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado.